Hola, mi nombre es Rosaina Guzmán, soy técnico en el Viceministerio de Área Protegida y Biodiversidad. Este realiza cada año los monitoreos de especies amenazadas de flora y fauna en diferentes áreas protegidas de nuestro país, como es el monitoreo de cocodrilo en el lago Enriquillo, monitoreo de diferentes especies de tortugas en la isla Catalina y en la isla Saona. Mi trabajo específicamente tiene que ver con el grupo de las aves, como son los monitoreos de bubíes o gaviota en el Cayo Tuna, monitoreo de la cúa en tres áreas protegidas de nuestro país, monitoreo de especies de cacería, además de evaluaciones ecológicas. En este momento, debido a la situación que presentamos con el COVID-19 y a las medidas que están tomando nuestras autoridades, debemos o no vemos en la obligación de quedarnos en casa y no podemos desplazarnos al campo para la toma de los datos. Para la elaboración de los informes, la toma de datos en campo es vital, ya que debemos monitorear el comportamiento de las especies, además de su estado poblacional. En este momento nos encontramos trabajando desde casa en lo que es la elaboración de informes pendiente de temporadas anteriores. En cuanto a lo positivo del tiempo en casa, lo he aprovechado al máximo para trabajar mi tesis, que se titula Ornitopol en el bosque nublado de Casabito, Reserva Científica Eva Novelda, la cual es asesorada por Jacqueline Salazar y Andrea Tomé. Además, le he dedicado mucho tiempo a la lectura, tanto de artículos científicos como de ocio, y a realizar actividades deportivas, la cual me gusta mucho, y debido a compromisos laborales, pues lo tenía un poquito de lado. Y ahora en este tiempo en casa, pues lo estoy aprovechando para nuevamente ponerme en forma. De igual manera, le exhorto a que ustedes acaten las medidas de nuestras autoridades para evitar lo que es la propagación del COVID-19. Muchas gracias.